Es curioso cómo la experiencia más infernal y aterradora de la psiquis humana no se vive conscientemente. Esta sucede mientras dormimos. El hombre, a la larga, es esclavo de su subconsciente. Allí residen nuestros deseos, sueños y hasta nuestros mayores miedos. Estos pueden liberarse más fácil durante el sueño y van desde el terror nocturno hasta la parálisis de sueño. La parálisis de sueño aislada es un trastorno del sueño bastante común. Se da en la transición durante el sueño y la vigilia, sean los momentos previos a despertar o antes de conciliar el sueño. Quien la sufre despierta abruptamente y, aunque es consciente de sus pensamientos y abre los ojos, no es capaz de emitir sonido alguno y siente todo su cuerpo paralizado. Básicamente, la persona se siente atrapada dentro de su propio cuerpo, lo cual le da una sensación de angustia por estar sufriendo un episodio de una enfermedad grave. Por si fuera poco, al encontrarse en un estado de limbo entre el sueño y la realidad, la persona suele padecer alucinaciones auditivas y visuales, que generalmente coinciden en una intensa sensación de presencia y de movimiento en torno a su cuerpo inmóvil. Los ataques a menudo implican sensaciones de terror, ira y de muerte inminente, ya que las alucinaciones suelen ser de carácter siniestro y malévolo. Es recurrente la visión de un ser grotesco que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración. Anteriormente nos has comentado que la asfixia es demasiado recurrente en tus sueños. Sí, la verdad, desde que tengo recuerdo siempre he sufrido de parálisis de sueño. Y pues mientras tengo parálisis de sueño me ha pasado pues diversos tipos de experiencias de todo tipo. Una, en su mayoría, son muy incómodas y muy sofocantes, en especial la parálisis de sueño. Pues yo me he caracterizado toda la vida porque tengo con mucho control en los sueños. Si no quiero seguir soñando esto, puedo cambiar el sueño. Si quiero que pase algo en el sueño, puedo hacer pues que suceda. E incluso si quiero despertarme, lo puedo lograr. Pero mientras tengo parálisis de sueños, especialmente asfixia, es como me siento totalmente vulnerable porque ya el control que tenía sobre mis sueños lo pierdo. El primer recuerdo que tengo de parálisis de asfixia es más o menos de los 5 años, porque casi toda la vida he sufrido parálisis de sueño. Y supongo pues que precisamente como me pasó tan pequeño, es que lo recuerdo tan vivamente. Yo por lo general siempre duermo abrazando la almohada o pues de lado. Pero a veces mientras estoy dormido me muevo y quedo boca abajo. Entonces eso fue lo que me pasó, quedé totalmente boca abajo, dándole la cara a la almohada, y en ese momento sufrí parálisis de sueño. Entonces mientras estaba paralizado sentía pues que estaba despierto,
pero no tenía control de mi cuerpo y pues sentía la necesidad, la obligación de despertarme precisamente porque estaba boca abajo y empecé a sentirme asfixiado. Hasta que llegué un momento en que de tanto insistir para poder despertarme y no lo logré, me quedé de nuevo dormido. Y la verdad, al último no sé si entre dormido recobré la fuerza y pude voltearme, o si de pronto mi mamá me volteó, no sé, pero la experiencia fue traumática porque el esfuerzo fue en vano. Simplemente me volví a dormir y pues la verdad no volví a saber si el esfuerzo fue satisfactorio o si al final no pude pues hacer algo para voltearme. Y desde eso, pues como la parálisis de sueño es constante, entonces varias veces se me ha presentado la asfixia, ya que pues es tan recurrente, uno aprende técnicas como para aprender, ya si no te despiertas a tiempo, aprender a controlarlo. Por ejemplo, lo que yo acostumbro a hacer es cuando sufro de asfixia, de parálisis de sueño con asfixia, intento respirar por la boca. Trato de respirar por la boca y así hasta que logro despertarme o logro dormirme otra vez, pero entonces ya la respiración es mediante la boca y así puedo controlar pues la experiencia tan traumática. ¿Es común que la gente que sufra de asfixia dentro de la parálisis de sueño sienta presión sobre su pecho, como si algo o alguien estuviera sentado en el pecho y le estuviera haciendo presión? ¿En algún momento ha tenido usted esa experiencia? Sí, sin lugar a dudas, la asfixia de sueño siempre es no siempre es igual. Por ejemplo, como ya te dije, esta me ha pasado cuando estoy pues en una posición donde literalmente no tengo una buena respiración y como tengo parálisis de sueño, ahí es donde comienzo a sentirme asfixiado. Y tal como me dices, en otros casos he sentido como cuando estoy boca arriba. No lo he sufrido muy frecuentemente porque, como ya te dije, siempre duermo de lado. Pero cuando las pocas veces que me ha dado mientras estoy boca arriba, sí, sientes como si alguien estuviera encima tuyo. Incluso a veces no sientes como si directamente estuviese sentado en tu pecho, sino como simplemente estuviera alguien encima tuyo, pero no posado totalmente en tu cuerpo. Pero entonces comienza como a asfixiarte, como si se estuvieran ahorcando. Entonces esas son como las pocas veces que me ha pasado boca arriba, porque como ya te dije, siempre duermo de lado. Entonces me ha pasado más que todo asfixia con la almohada o con la misma cama. Esta es solo una de las muchas anécdotas acerca del tópico de la parálisis de sueños. Gracias a páginas como 4chan y otros blogs masivos en internet, nos chocamos con la realidad de lo global que es esta experiencia. Lo curioso del asunto es cuando varias gente empieza a tener alucinaciones con un nivel de similitud que bordan lo increíble. ¿Recuerdan la pintura de hace unos minutos? Si eres lo bastante observador u observadora, te pudiste percatar de que mano izquierda se asoma la cabeza de lo que parece ser un caballo. Esto no es nada nuevo a nivel histórico, y durante mucho tiempo las pesadillas han tenido forma de corceles. Esto se debe a la criatura mitológica del mismo nombre, que tiene un significado tan simple como siniestro. Las pesadillas actúan como mensajeras de malas noticias. Son el augurio antiguo de que algo malo estaba a punto de pasarte, algo que te iba a generar sufrimiento y terror en toda su definición. Otra de las visiones más típicas del asunto es la aparición de la denominada gente sombra. A diferencia de las pesadillas, estas adoptan significados más personales y
y menos conceptuales en un individuo. ¿Podrías contarnos qué tan recurrente ha sido la gente sombra en sus sueños? Pues para empezar, mis sueños siempre han sido muy, más bien escalofriantes. Siempre llegan a un punto en que todos se tornan en pesadillas. Siempre hay una muerte, siempre hay un asesinato, siempre hay un camino que no debí tomar. Y son sueños que, al fin y al cabo, cuando llega a cierto punto, aparecen personas las cuales no les puedo ver el rostro, que paso por ahí, ya sé cómo se van a tornar las cosas, ya sé cómo es mi dinámica en los sueños. Entonces diría que en mi caso son bastante recurrentes, no diría que en todos, pero en la mayoría de los casos me advierten el punto en que ya se va a tornar el sueño a pesadilla. Eso es lo que hace la gente sombra, la gente que no le puedo ver su rostro. ¿Y qué papel han cumplido la gente sombra dentro de sus sueños? ¿Han sido más de acosador, atacantes o han sido simples espectadores? Han de todo. Han sido espectadores. Como te digo, cuando llega a cierto punto, recuerdo un sueño de dos caminos. Ya tomar ese sueño lo soñé, de hecho, varias veces. Lo soñé creo que tres veces, si no estoy mal. Llegaba a un punto en que habían dos caminos, dos túneles. Y había un túnel muy iluminado y el otro oscuro. Y había una persona en la mitad de los dos caminos que no puedo no veo su rostro. No sé quién es solamente el espectro de la persona ahí. Y yo tengo que tomar uno de los dos caminos. Obviamente pues siempre tomo el de la luz. Y a mitad de ese camino, a mitad de ese túnel, las luces se apagan. Y veo y siento los seres atacándome. Veo sombras que van tras de mí y que me atacan. Y yo trato de correr hacia el final, pero simplemente como que se acaba el final. Y lo bueno que tengo es que soy capaz de despertarme de mis sueños cuando yo quiera. Así que siempre puedo librarme de ellos de alguna u otra manera. La segunda vez que lo soñé, me acuerdo que en el momento pensé, como bueno, ya sé que en el camino de luz, a mitad del camino se me va a apagar las luces, que me van a perseguir. Debería tomar el otro, a ver qué tal, experimentar. Y cuando tomé el otro camino, recuerdo que era el de la izquierda, las luces nunca se prendieron y era muy tenebroso, porque aunque no me estaban siguiendo en ese camino, sí podía ver que el espectro que estaba delante de los dos túneles, de los dos caminos, se quedó mirándome hacia atrás y tampoco conseguía llegar a un final. Entonces era, aunque no me sentía a salvo, simplemente me observaban, y en el otro simplemente apagaban todas las luces y iban tras de mí. Es como los dos tomas. ¿Cuál podría decir usted entonces que ha sido la experiencia más traumante relacionada a la gente sombra? Listo. Me acuerdo que yo estaba soñando, creo que soñaba que me caía, la verdad no recuerdo muy bien el primer sueño. Ya te he comentado que tengo la habilidad de despertarme de los sueños, por lo que en medio del sueño, antes de llegar al piso, me despierto y me vi en la cama, me vi en mi cama y empecé a mirar para todos lados y yo, listo, es mi pieza, es mi cama, estoy bien, y traté como de relajarme otra vez para tomar el sueño, pero resultó que no había despertado, estaba en un sueño dentro de un sueño, cuando un espectro, un ángel con las alas negras, empieza a venir a mí con su voz, la típica imagen del ángel de la muerte, en el cual solamente le veo su túnica con su voz y sale detrás de la pared directo hacia mí. Me paralicé mucho porque ni siquiera fui capaz de despertar. Eso fue muy, muy traumante porque nunca había sentido tanta impotencia, ya que siempre me despierto de esos sueños. Él se va acercando a mí, levita por encima de mi rostro, nunca lo puedo ver y simplemente sale, flota hacia mí, llega a la ventana, sube la persiana, mira por la ventana y se sienta al lado mío. Yo en todo momento estoy viéndolo, no le parto la vista, trato de divisar si hay más, pero él simplemente se acuesta ahí al lado mío y yo soy desesperado porque no puedo despertar de ese sueño. Hasta que simplemente como que me quedo dormido en el mismo sueño y ya despierto de mañana normal, pero recuerdo todo con absoluta fluidez.
Ahora que sabes un poco más sobre la parálisis de sueño, tal vez te estás preguntando, ¿a qué se debe esta aterradora experiencia? Y lo más importante, ¿cómo saber si estoy cerca de experimentar una? A menudo se asocia con personas que padecían algún trastorno mental, pero lo aterrador del asunto es que puede ocurrir a personas mentalmente sanas con la misma frecuencia. Este tipo de trastorno se presenta principalmente cuando la persona está bajo mucha presión o estrés. Lo que sucede es que el cuerpo sigue estando alerta sobre esa amenaza. Algunos circuitos neuronales siguen sobreexaltados y pueden causar algunas pesadillas. La persona siente que son reales y se despierta para defenderse, pero el cuerpo no le responde tan rápidamente, pues se encuentra en un estado de profunda relajación. Otra causa se debe a una inhibición anormal del REM. Durante la fase de REM, el cerebro inhibe la mayoría de los movimientos de nuestros cuerpos. Esto lo hace con el fin de que no representemos nuestros sueños físicamente y nos vayamos a lastimar de forma involuntaria. De ahí al que se presente esta parálisis del cuerpo. Un día de alto cansancio, un conflicto emocional fuerte, algún trauma que no se ha superado, o incluso un episodio de jet lag. Introduciendo a estar cada vez más cerca de este fenómeno mental. No existe, sin embargo, riesgo para la vida en ningún sentido, ya que nada de lo que vemos, oímos o incluso leemos es real, y la parálisis cede a los pocos minutos, normalmente a causa de un vasto esfuerzo por incorporarse o del contacto con otra persona que acude alarmada. Una vez despiertos del todo, es aconsejable levantarse y moverse. De lo contrario, existe la posibilidad de volver a experimentar un estado de parálisis de sueño. La principal arma contra esto es asimilar que no estás viviendo tu realidad, no ceder ante el pánico de la situación, ni recordar lo poderosa que puede ser la mente humana para tu beneficio o perdición.